Buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar aquí en una mesa donde comparto con amigos queridos. Y realmente comprendo enteramente las razones de seguridad, pero me gusta mucho ver los jóvenes ahí fuera. Claro, vaya a ver otros espacios donde pueden ver, pero quiero decirles que estoy también con ellos, pero comprendo completamente las razones por las cuales de seguridad no pueden estar aquí con nosotros. Parece que estamos más solitos de lo que estamos, de hecho, mucha gente, más gente fuera que dentro. Yo dedico mi charla, obviamente tendría que ser con mucho gusto a Hugo Zimmerman, un amigo querido que falleció reciente. Y la dedico también al pueblo Wirrárika, que está luchando por la defensa de sus pueblos, sus territorios sagrados de Wirikuta, contra una minera canadiense que ya tiene la concesión y que quizás va a destruir esos territorios y la vida, la memoria, la historia, la cultura del pueblo en San Luis de Potosí. Para ellos pido vuestra solidaridad, porque las luchas, como van a oír, hoy en día necesitamos realmente, no de cierre, pero de apertura, para podernos crear alianzas desde el sur para enfrentar a un enemigo de este capitalismo salvaje que tenemos hoy, combinado con colonialismo, combinado con patriarcado, y que está destruyendo tantas vidas, tantas expectativas en todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, voy a empezar para vos decir, realmente me parece hoy que es claro que hay un agotamiento epistemológico, teórico y político en el llamado norte global, Europa y Norteamérica. Después de 5 siglos a enseñar al mundo cómo deberían hacer sus cosas, estos países no saben resolver sus propios problemas. Esto es una señal de agotamiento. Año pasado estaba enseñando en la Universidad de Londres y mis estudiantes eran de África, de América Latina y de Asia, y me preguntaban: profesor, ¿cómo es esa crisis en el sur de Europa? Con todos esos problemas en el sur de Europa. Nosotros habíamos vivido muchos problemas, los habíamos resuelto, y Europa parece que no tiene soluciones, que no hay alternativa. Yo trabajo mucho con los indignados del sur de Europa, entonces ellos estaban un poco perplejos. ¿Cómo es posible que aparentemente no haya alternativa al neoliberalismo en Europa? Yo les decía, realmente es así. Hay ese sentimiento de agotamiento de algo donde las instituciones del norte parece que no funcionan. Hay algo perverso. La mejor metáfora es el apagón del gobierno federal norteamericano hoy en día. ¿Cómo es posible que el gobierno más poderoso del mundo, que hace espionaje sobre toda la gente del mundo, que quizás está recibiendo esta información ahora y la está transmitiendo, les gustaría dar un mensaje personal a ellos, ¿no? Pero quizás el apagón de federal está perjudicando la vigilancia, ¿no? ¿Cómo es posible que tienen drones que acabaron con el concepto de heroísmo? Porque no hay héroes en el dron militar, porque él mata, cría víctimas, pero no sabe quién son los héroes de esta guerra. Con una diferencia de poder tan largo, y dieron un apagón de este tipo. Entonces, esa sensación de agotamiento parece que después de siglos de estar enseñando al mundo, parece que el norte global no sabe resolver sus propios problemas de alguna manera, un agotamiento. Pero en el mundo, cuando miramos al mundo, vamos a África, América Latina, hoy en día o Asia, vemos que hay mucha gente haciendo cosas nuevas, que hay movimientos, organizaciones, luchas, resistencias, soluciones alternativas de desobediencia, mismo al Fondo Monetario Internacional, tantos ejemplos que tenemos en este continente. ¿Por qué que el norte global no puede aprender
de esta experiencia del mundo, porque tiene realmente un prejuicio colonial que impide al norte de aprender desde el sur. Porque en su posición, como ustedes han visto en mi libro, es la idea de que si el norte ha siempre enseñado a los bárbaros cómo resolver sus cosas y realizar su vida, el colonialismo fue eso. Estos países tenían derecho a su pasado, pero no tenían derecho a su futuro. El pasado podía ser muy diverso, pero el futuro tendría que ser el del progreso eurocéntrico. No es posible, no es capaz de poder aprender. Entonces estamos en un punto que quizás todas estas crisis del norte global pueden crear una ventana de oportunidad desde que podamos hacer los trámites políticos y epistemológicos que nos permitan realmente pensar desde el sur de una otra perspectiva que pueda mostrar su relevancia a los problemas del mundo en general. O sea, no se trata de invertir una relación. El norte enseñaba al sur y ahora el sur enseña al norte. No. Creemos una otra conversación de la humanidad, como decía un gran filósofo norteamericano, John Dewey, y que podamos realmente entender que tenemos relaciones no horizontales o relaciones horizontales para nos podermos entender en el mundo. Pero para eso son necesarias muchas cosas. Las primeras es que el sur se constituya como un sujeto epistemológico. Porque en este momento el sur, ya vamos a ver qué es el sur, es un objeto epistemológico. No es un sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto es lo que puede representar al mundo como suyo. Si nosotros podemos representar al mundo como nuestro, podemos transformarlo. Si el conocimiento que tenemos del mundo no nos permite representarlo como nuestro, sino como ajeno, tampoco los podemos, no podemos transformar. Y de alguna manera las ciencias sociales eurocéntricas y el pensamiento eurocéntrico crearon esa idea de que la gran parte de la población del mundo se sintió exilada en su propio mundo. Se sintió en el pie errado de la historia, en el lado errado de la historia. Y por eso no pudo representar el mundo como suyo. Y eso es que es la gran tarea de una nueva epistemología, de una nueva política, es permitir exactamente una representación que cree esa gran posibilidad de podemos representar el mundo como nuestro. Ustedes se miran las ciencias sociales, son en general un gran instrumento para mostrar que los países fuera del norte global no están en condiciones de se representar a sí mismos. Ustedes, por ejemplo, los que estudian sociología, vieron, ¿quiénes son los fundadores de la sociología? Todos me van a decir, Durkheim, Max Weber y Marx. No, sí, son importantes. Pero hay un otro gran fundador de las ciencias sociales, que es Ibn Khaldun, que vivió en el siglo XIII, nació en 1332 en Túnez. Claro, si ustedes están estudiando sociología en la Facultad de Sociología de Rabat, en Marruecos, claro que Ibn Khaldun es considerado uno de los fundadores. Y sabemos hoy que Durkheim fue buscar sus ideas de solidaridad orgánica a Ibn Khaldun, porque fue traducido en el siglo XIX. Pero nadie habla de eso. Ustedes estudian los tipos ideales de Max Weber, y obviamente que las sociedades nunca se aproximan. Pueden aproximarse más o menos los tipos ideales, pero nunca llegan, porque son ideales los tipos, ¿no? De familia, de Estado, lo que sea. Pero hay una cosa interesante, es que las sociedades del norte global se aproximan siempre más de los tipos ideales que las sociedades del sur. Esta es la trampa. Ustedes estudian un concepto fundamental que es la distinción en tones entre comunidad y sociedad. Gemeinschaft und Gesellschaft. Un concepto fundamental de la sociología moderna. Y claro, el futuro está del lado de la Gesellschaft, de la sociedad. Del otro lado está la comunidad. ¿Quién son las sociedades que están más cercanas al principio de la sociedad? Norte global. Las otras están
en el lado errado de la historia y la comunidad. Miren, por eso es un conocimiento que de alguna manera retire la posibilidad de representar al mundo como nuestro, de una manera que podamos no sentirnos en el mundo como en nuestra propia casa. Eso fue lo que el colonialismo y el capitalismo hizo, de una manera muy, muy tajante. Entonces, para descolonizar un poco este, empezar un proceso histórico que quizás va a ser de generaciones y que va a cambiar las universidades, por supuesto, los currículos de la universidad, porque como costumbre decir, las universidades enseñamos el conocimiento de los vencedores, nunca el conocimiento de los vencidos. Y ese está en la calle, está en las luchas. El conocimiento nacido en la lucha raramente entra en nuestras universidades. Puede entrar por alguna ocasión ceremonial, pero no está. Vamos entonces a ver qué es el sur primero. Hoy en día se habla mucho de diálogo sur-sur y hay que ver las trampas que todo esto puede crear. Hay un primer concepto que es el concepto geográfico, inerte de un punto de vista sociológico, que son los países del hemisferio sur. No es un concepto que nos interese, porque este sur incluye Australia, que de un punto de vista geopolítico es norte. Y obviamente Haití no es parte del sur, es parte del hemisferio norte. Este concepto no nos interesa. Hay un otro que es geopolítico. Son los países que sufrieron el capitalismo y el colonialismo, de alguna manera. Un concepto geopolítico donde podemos realmente coincidir de alguna manera con el geográfico. Estoy muy contento porque está gente entrando. No perderé mucho que estoy empezando. Como ves, desde el poder es flexible, hay que luchar. Hay que luchar. Para el bebé hay silla acá. Vamos a pedir a Dios que no haya un sismo. Muy bien, parece que están todos. Ahí aquí abajo, ustedes pueden quedarse acá o por detrás acá. Bien, entonces, vamos a seguir nuestro trabajo. Vamos a seguir nuestro trabajo. Entonces, yo que estaba diciendo a todos, quizás los primero muy rápido, es que de hecho nosotros estamos en una tarea muy importante, que es de renovar las posibilidades de un conocimiento que se junte a las prácticas políticas que pueden ayudarnos a construir un mundo mejor. No interesa ahora la definición exacta de este mundo, pero es importante que podamos de alguna manera superar este sentido común del infierno neoliberal, capitalista y colonialista, que ratifica el presente, que nos dice que no es posible una alternativa a este presente. Y en ese sentido,
Es necesario crear, por así decirlo, una contrahegemonía. Un pensamiento que desnaturalice las formas de opresión, de discriminación, de explotación, que de alguna manera nos dicen que hoy no hay alternativa a este estado de cosas en que un poder despótico nunca se disfrazó de manera tan creíble de democracia. Hoy el fascismo social se disfraza de democracia. Se usa la democracia para destruir la democracia. Se usan los derechos humanos para destruir los derechos humanos. Se usa la defensa de la vida para destruir la vida. Entonces es un poder que se está apropiando de muchas banderas, incluso banderas obviamente emancipatorias, con potencial emancipatorio, como los derechos humanos, por ejemplo, que no hay que eliminar, pero hay que repensar totalmente, porque realmente la gran mayoría de la gente del mundo no es sujeto de derechos humanos, es objeto de nuestros discursos de derechos humanos. Entonces yo estaba hablando de la necesidad de un otro tipo de pensamiento que no es un esfuerzo intelectual, es intelectual por supuesto, pero busca sobre todo una transformación política. Y eso estábamos diciendo que podríamos usar la metáfora del sur, y estaba diciendo que hay muchos surs y que es necesario saber en qué estamos. El sur geográfico no interesa, el sur geopolítico es el sur que durante mucho tiempo fue dominado y sigue muchas veces por el colonialismo y el capitalismo, y que tuvo varios nombres: mundo colonial, países periféricos, países subdesarrollados, países dependientes, o sea, diferentes términos para declarar tercer mundo durante mucho tiempo, o sea, varios conceptos para declarar este mundo geopolítico del sur. Pero hay un tercero concepto de sur, que es lo que uso más en mi trabajo, que es el sur como un esfuerzo, la metáfora de la construcción y validación de conocimiento a partir de la perspectiva de las víctimas de la dominación causada y las injusticias causadas por capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y es por eso, a partir no de como víctimas, sino como resistencias a estas tres grandes formas de dominación moderna, algunas de ellas son muy viejas, pero fueron reconfiguradas por el capitalismo, el caso del patriarcado, y que representa, esta metáfora representa la búsqueda de una alternativa, digamos, que pueda efectivamente ayudarnos a una liberación de los pueblos. Y es muy importante porque hoy se habla de algo sur-sur y se habla de los países emergentes, los BRICS, algunos que están en el hemisferio sur, del norte, otros que están en el sur, como eso sea el sur. Y esto es muy importante porque este sur geopolítico puede tener las semillas del neocolonialismo. Yo, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas estaba en Mozambique, donde estábamos juntando los movimientos sociales campesinos de Brasil con los de Mozambique, campesinos, que luchan en contra de la misma minera, Vale do Rio Doce, una gran multinacional brasileña, que hace el mismo daño a las poblaciones: desplazamiento, destrucción ambiental, minería a cielo abierto, en Brasil y en Mozambique. Entonces, este es sur, realmente. Pero ya no digo mismo cuando estamos a negociando a nivel de los estados de India, de Rusia o de China las cuestiones del neoliberalismo, porque me parece que estos estados están haciendo muchas veces neocolonialismo. Entonces, lo que Brasil está haciendo hoy en algunos países de América Latina y sobre todo en África es neocolonialismo, que además fue teorizado por un gran sociólogo que vivió aquí mucho tiempo en la UNAM, refugiado, Rui Mauro Marini, un grande sociólogo, Rui Mauro Marini, que desarrolló un concepto nuevo de la sociología que era el subimperialismo. La idea que el mundo no podría tener simplemente las potencias imperiales, necesitaba de subimperios. Brasil era uno de ellos, y si ustedes trabajan en África, van a ver que África hoy,
considera que Sudáfrica es un poder subimperial dentro del contexto africano. Entonces, hay que, de alguna manera, analizar bien este sur para saber de qué lado estamos, porque hay un sur que puede tener un potencial de liberación de los pueblos, pero hay un sur que puede reproducir todo el neoliberalismo, todo el neocolonialismo, toda la opresión. Esta es la primera precisión. Cuando nosotros empezamos a ver la diversidad, yo trabajo, estoy trabajando con algunos movimientos que se consideran los movimientos que hicieron de 2011-2013 una época revolucionaria. Los teóricos por veces hablan de eso. 1789 fue un año revolucionario, 1848, 1917, 1968, 1989, y se dice que 2011-2013, porque tenemos Primavera Árabe, tenemos Occupy, tenemos el Movimiento Indignado, tenemos el Movimiento Yo Soy 132, tenemos las protestas de Brasil, o sea, tenemos un conjunto de movimientos de que yo llamo presencias colectivas en la calle, en las plazas, en muchas partes del mundo, que están reclamando dos cosas, dos banderas. Es una lucha en contra de la enorme desigualdad del mundo, porque 415 individuos tienen tanta riqueza cuanto 40 o 50 millones de personas hoy en día. Entonces, no es la pobreza, que es un concepto sociológicamente inerte. Hay empobrecimiento, que es otra cosa. Es la extrema desigualdad, el 1% y el 99%. Y la otra es la bandera de la lucha contra las dictaduras, personales e impersonales. Personales de Ben Ali o de Mubarak, impersonales las dictaduras del capital financiero. Y ese capital financiero que hace que en nuestros países, en Portugal y en España ahora, los gobiernos están más atentos a lo que dicen las agencias de notación de crédito do que a los ciudadanos. Los ciudadanos, para nada. O sea, la democracia está siendo utilizada en contra de la democracia. Y es por eso que hay un reclamo de democracia real. Esta ha sido derrotada por el capitalismo. La democracia representativa ha sido derrotada por el capitalismo. Podemos debatir, es distinto el contexto de país a país. En algunos eso no se nota tanto como en otros. Pero esa derrota histórica está por ahí. Y hay que repensar esas nuevas formas democráticas, quizás lo que está la democracia real. Pero para eso es necesario despensar antes de repensar. Y despensar exactamente lo que estaba diciendo, los conceptos de la sociología. Por ejemplo, es un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Para que podamos empezar a tener otra visión del mundo que nos habilita a transformarlo de una manera que no reproduzca las formas de opresión que tenemos. Cuando miramos estos movimientos grandes y compartimos con ellos su inquietud, notamos que hay sobre todo una gran crítica a toda la política, mismo de izquierda del pasado. Toda esta negación de voceros, de liderazgos, todo eso, es una crítica muy grande a toda la apropiación de las luchas por los liderazgos políticos corruptos, perversos, distanciados, separados de la gente. Es muy negativa, poco positiva, en el sentido que no es tan claro lo que quiere, es muy claro lo que no quiere. Y ese es un contexto importante para nosotros. Pero para empezarnos el trabajo epistemológico que les propongo, lo que es más importante de ver es que el primer, cuando nosotros empezamos una perspectiva desde el sur, en este sentido, el tercer sentido que hablé, lo que nos surge de inmediato es la celebración de la diversidad. Yo pienso que es una conquista de nuestro tiempo esta celebración de la diversidad. Que no es aceptar, es la capacidad de cada uno se transformar a partir de una otra forma de compartir conocimientos, experiencias y formas de vida e imaginaciones del futuro y de la lucha. Entonces, esta celebración de diversidad tiene un gran potencial epistemológico, pero quizás puede ser destruido si esta diversidad se transforma en fragmentación total.
Y eso es un poco la trampa del neoliberalismo. Yo cuando estuve en el Occupy de Madison, Wisconsin, trabajando y conversando, me parecía que el Occupy era una autorruina del neoliberalismo. Porque los jóvenes, en su ansiedad, en su idea de la autonomía, del individualismo, estaban sin querer reproduciendo la ideología neoliberal. El neoliberalismo se había apropiado de ellos en su propia lucha. Y esto es la gran trampa de la hegemonía de nuestro tiempo, que se apropia de nosotros, y por eso una transformación empieza por ser una autotransformación. Y es muy difícil para reconstruir otro tipo de epistemología. Entonces es necesario que no nos quedemos por la diversidad y podamos avanzar para la posibilidad de articulación. ¿Por qué? Porque son necesarias alianzas. Este trabajo epistemológico es un trabajo político también. Una gran dificultad, yo soy 132, tuvo esa dificultad, como tuvieron las protestas en Brasil, como tuvieron las protestas en Al-Tahrir, en Egipto. ¿Cómo crear alianzas? Porque los que inician los procesos no son los movimientos sociales. Y estaban un poquito dormidos, se aprovecharon después un poco en Brasil, muy claramente, ¿no? En Egipto no es la hermandad musulmana que inicia las luchas, son jóvenes, algunos de ellos no organizados. Después la hermandad musulmana entra. Entonces hay una lógica acá que nos está perjudicando la posibilidad de nos abrirmos a alianzas que terminan fragmentando los movimientos. Y claro, alianzas que no te hagan perder tu identidad, que no te hagan perder tu autonomía. Entonces, vamos a ver cómo, por un lado desaprendiendo y por otro lado reaprendiendo, podemos crear algunas alianzas. En mi trabajo, yo pienso que uno de los lenguajes que me parece más interesante de nuestro tiempo es esta idea de que ya no nos basta la igualdad, necesitamos también del reconocimiento de diferencia que ustedes conocen de mi trabajo. Y esta formulación que he hecho y que me parece fuerte, pero es mucho más fácil de decirla do que aplicarla, esto que tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza y tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Imagínense ustedes en vuestra vida, en la universidad, en vuestros cursos, en la calle, en las comunidades, en la familia, aplican estos derechos. Esta nueva formulación de igualdad es muy difícil. Es muy difícil. Entonces tenemos que empezar, si no hay un comando central que te va a decir, tienes que aliarte, tienes que unir, porque una de las consistencias de nuestro tiempo es que como estamos en un periodo post-institucional, en que hay una extrainstitucionalidad que los grandes, que los opresores tienen hoy en nuestro tiempo. Podemos estar muy en contra de lo que era Osama Bin Laden, pero la manera como lo mataron y como se deshicieron de su cuerpo es extrainstitucional. Es totalmente en contra de las convenciones de Ginebra. Es totalmente en contra de todo el derecho internacional. Entonces, cuando los jóvenes están en las calles, ya son extrainstitucionales, están más allá de las instituciones. Porque las calles y las plazas son los espacios públicos que no están colonizados por el capitalismo financiero. Y por eso están en las calles y las plazas. Y por eso es difícil, porque en una plaza tú puedes hacer una protesta, pero la formulación política es más difícil de hacerse ahí. Ese es otro tipo de lucha que es la formulación política. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear una epistemología que permita la posibilidad de la diversidad sin perder la diferencia, pero al mismo tiempo capacitando alianzas para estructuras de poder que son sobre todo cada vez más fuertes y cada vez más agresivas y, como digo, cada vez más extrainstitucionales? Yo he propuesto la traducción intercultural entre movimientos sociales y organizaciones.
No tiene nada a ver con la traducción intelectual, lingüística que ustedes conocen, que es unilateral, que es intelectual, que es lingüística. Es una traducción recíproca entre movimientos y organizaciones, entre narrativas, entre conceptos, entre lenguajes, que nos pueden ayudar a encontrar una manera más exitosa de ampliar nuestras luchas. Cuando estábamos en marzo, preparando el Foro Social Mundial de Túnez, por las protestas que había habido en esta región, había una gran idea de que el tema sería derechos humanos. Porque realmente muchas de las protestas habían mencionado derechos humanos, lo que había sido una sorpresa. Porque muchos decían, no, el mundo islámico no quiere saber derechos humanos. Pero realmente había mucha resistencia. Resistencia que tenemos que respetar. Y que a partir de una epistemología del norte no podemos ver. Les doy ejemplo. ¿Cómo podría un egipcio aceptar, como nosotros en esta sala, la idea de los derechos humanos, por ejemplo? Cuando en 1800... En 98, en 1798, cuando Napoleón invade Egipto, ¿en nombre de qué invade Egipto? En nombre de los derechos humanos. Está en la proclamación, le recomiendo a leer la proclamación porque está hoy traducida, fue en un pobre árabe coránico, como ha dicho un gran intelectual egipcio, pero hubo un cronista, Al-Jarabarti, que testimonió, estaba presente, fue testimonio, ¿no? Testigo, ¿no? Presencial de la invasión. Y él descodifica, denuncia, analiza esta proclamación. Y entonces, uno tiene que entender que históricamente un país que fue invadido en nombre de los derechos humanos tiene alguna resistencia a este lenguaje. Eso no la vamos a trabajar mejor. Y por eso, después de muchas discusiones, encontramos un término que podría realizar un poco traducción intercultural entre diferentes dramáticas de emancipación, el concepto de dignidad. Y el tema del Foro Social Mundial fue dignidad en los derechos humanos. Lo que muchos no conocían en el norte de África era que el concepto de dignidad es un concepto fundamental de los pueblos indígenas, de sus luchas. No lo sabían. Pero de hecho, los pueblos indígenas en el proceso no tienen ninguna dificultad con el concepto de dignidad. Porque es un concepto que permite pensar desde su propia cultura, desde su propia vivencia y cosmovisión, un mundo mejor, un mundo más justo. Una otra cuestión que surgió es que para nosotros, y esto perjudica mucho las alianzas hoy a nivel de, por ejemplo, de continentes, de culturas, es la dialéctica de la relación entre derechos y deberes. Nosotros tenemos este concepto occidental de los derechos humanos, que es supuestamente universal, pero que no lo es en su genealogía, ya lo sabemos, pero que puede ser el potencial para un cosmopolitismo insurgente, subalterno desde abajo, sí. Pero como universalismo abstracto, no. Pero ese concepto es un concepto que pierde totalmente la dialéctica, las relaciones entre derechos y deberes. En 1947, la UNESCO decidió organizar una discusión entre intelectuales de varias partes del mundo y activistas sobre la Declaración Universal después de la guerra. Un gran filósofo francés era el presidente de esta comisión, Jacques Maritain. Y pidieron testimonios a varias personas, una de ellas, Mahatma Gandhi. Y Gandhi escribió una cartita muy pequeña y decía, mira, derechos humanos, sí, muy interesante, es un tema muy bueno, me gusta que el occidente esté pensando en los derechos humanos. Pero para mí, si hay derechos, tiene que haber deberes. Y no podemos hablar de derechos si no hablamos de deberes. Entonces ustedes díganme primero cuáles son los deberes. Terminamos después. Porque derechos sin deberes
A mí nada me dicen, cumplimientos Mahatma Gandhi. ¿Bien? Una otra concepción. Que hoy en las luchas tenemos que entender, porque habemos perdido, a pesar de que la lógica de los derechos humanos obliga a esa dialéctica, porque la naturaleza, por ejemplo, no tiene derechos porque tampoco tiene deberes. O los niños, o las generaciones futuras, de alguna manera damos demasiada importancia a los deberes. Y es por eso que en ciertas culturas hoy es posible el martirio y en otras no. Ustedes saben, y aquí está a mi lado un hombre que sabe más, mucho más que yo de esas cosas, Enrique Dussel, como la manera de ser cristiano en los primeros siglos del cristianismo, el testimonio más fuerte era el martirio. Hay una diferencia entre la concepción cristiana y musulmana islámica de martirio. No voy a entrar por eso. Pero de hecho, la cultura islámica mantuvo más el concepto de martirio. Y eso estaba presente en las narrativas de Tahrir. Claro que las televisiones nunca lo pasaron. Y es por eso que hoy hay mártires en el mundo islámico que nosotros llamamos bombistas suicidas. Podemos estar en contra, obviamente, porque no sacrifican su vida. Sacrifican la vida de gente inocente. Se debe hacer una crítica política de este tipo de martirio. Pero rehusar la posibilidad de que sus familias sean veneradas en las comunidades porque son padres y madres de mártires es algo que tenemos que respetar, porque finalmente estamos hablando con gente que hoy compone más de la mitad de la población mundial en estas concepciones. Entonces, ¿cómo podemos seguir con conceptos que han sido criados en el siglo XIX entre cinco países del norte y pensar que estos conceptos valen para todo el mundo? Esto es la tarea de las epistemologías del sur. Un otro debate que está muy tajante ahí hoy en día en el continente entre los movimientos de mujeres y el movimiento indígena. Por ejemplo, ahora, si queremos organizar las protestas que espero que van a surgir en México contra este saqueo de los recursos naturales, que está tan fuerte aquí como está en Brasil, como está en Bolivia, lamentablemente, como está en Ecuador, y como está en Mozambique, y como está en India. El neoliberalismo de esta fase es un neoliberalismo de saqueo de recursos naturales. Nosotros llamamos eso la reprimarización de la economía. O sea, países que estaban con una base industrial muy fuerte, el caso de Brasil, cuando analizamos los datos económicos de crecimiento, viene de los recursos primarios, no de la industria. O sea, es de nuevo el saqueo de los recursos naturales. Con empresas que no pagan impuestos casi. Los pagan en su país, los pago acá. Y por eso, si queremos organizar, hay que saber que no hay prejuicios entre mujeres y entre indígenas, por ejemplo. Y dentro de las mujeres, si los movimientos tienen diferentes lenguajes para poder identificar sus luchas, y las que habemos vivido más intensamente entre mujeres afrodescendientes o indígenas y mujeres blancas o mestizas. Porque tienen distintos conceptos de feminismo. Además, las mujeres indígenas se rehusan a llamarse feministas, pero luchan en sus comunidades por su libertad, por su igualdad. Pero tampoco hablan de igualdad. La palabra quechua es chachawarmi. Es una palabra quechua que nosotros traducimos por complementariedad, pero no es bien complementariedad, es otra cosa. Pero eso tiene una importancia muy grande en el concepto político organizativo. Un ejemplo, las mujeres blancas o de clase media urbana, normalmente feministas, sus organizaciones son todas de mujeres y sus reuniones les gusta tener solamente mujeres. Puede haber hombres, pero una minoría siempre. Las mujeres indígenas no hacen una reunión sin los hombres. Y enfrentado con esta cuestión en Ecuador, pregunté a una gran feminista indígena, Blanca Chancoso, gran amiga, ¿por qué? Ella me contestó de una manera simple. Si nosotros no cambiamos los hombres, ¿cómo vamos a cambiar nuestra vida? Entonces, que los hombres vengan a las reuniones.
Claro que las mujeres mestizas tienen otra teoría. Si las mujeres indígenas hacen eso porque tienen miedo de rendirse solitas, porque después los hombres pueden vengarse. Son diferentes ideas. Pero de todas maneras, hay que entender esta diversidad si queremos unir la posibilidad de las luchas. Porque toda mi epistemología, mi propuesta, es que el extraño se hace familiar, el remoto se haga próximo, la lucha ajena se haga lucha propia. Al final de 2 días de discusión, entre movimientos campesinos y de mujeres y ambientalistas o ecologistas de Mozambique, con la presencia de algunos de Brasil y de Angola, hubo una conclusión muy fuerte de la mujer, Foro Mujer, que hoy es la presidente de la Marcha Mundial de las Mujeres, Graça Sama. Ella dice en una rueda de prensa en que estábamos todos, después de 2 días de conocer las luchas de los campesinos de mi país, la lucha de los campesinos es una lucha de las mujeres, es una lucha nuestra, no es de campesinos. Aquí diríamos, no es de indígenas, es de todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta idea de que la lucha ajena sea una lucha propia? Y se exige un trabajo, porque no hay ningún partido político que nos diga la manera correcta. No hay ningún comando central que nos diga eso. Entonces, tenemos que tener formas de conocimiento que nos permitan eso. Les doy otro ejemplo, todavía más preocupante para mucha gente. Es cómo incluir las nuevas relaciones entre espiritualidad y materialidad en las luchas. Hoy muchos movimientos en Asia, en África, norte de África muy claramente, en América Latina, el movimiento indígena, se reivindica la idea de la espiritualidad. La idea de espiritualidad no es la religión, es casi al contrario, podríamos decir. Pero es decir que el inmanente no reduce todo, no incluye todo. Hay dimensiones trascendentes de la vida que hay que reconocer. Unos pueden llamar religión, otros no. Pero ¿cómo entender que una lucha por la tierra puede tener una dimensión espiritual? El pensamiento eurocéntrico no lo permite. Nacemos con la idea que éramos materialistas. Y entonces el materialismo no incluye la espiritualidad. Pero la espiritualidad indígena es muy materialista. Estamos hablando de territorios, de ríos, de nevados, de árboles sagrados. Y esta nueva materialidad nos va a traer a un otro tipo de materialidad que la teoría crítica eurocéntrica se había completamente olvidado: el cuerpo. Y sobre todo las mujeres. Las mujeres violentadas, masacradas, son las que han traído para nuestras luchas la gran dignidad de la lucha por el cuerpo, por su propio cuerpo. Porque el cuerpo es donde empieza toda la violencia material. La materia empieza en el cuerpo. Y nosotros, porque veníamos de una cultura que daba todo al alma y nada al cuerpo, y donde, como decía actual Papa Francisco, la iglesia se preocupa simplemente de la cintura para abajo y su política, entonces realmente esta distinción entre alma y cuerpo, que nos da una locura, y que tenemos una, dentro del pensamiento occidental, mucha gente. Lo problema es que la gente por vez ni conoce bien el conocimiento, la riqueza del conocimiento occidental. Spinoza, por ejemplo, decía: esa distinción entre alma y cuerpo, qué cosa loca y estúpida. Pero fue la que, obviamente, dominó durante toda la modernidad. Y es por eso que es muy difícil incluir las dimensiones de espiritualidad dentro de una nueva materia. Lo mismo con naturaleza. Como somos hoy un trabajo de traducción intercultural, la Constitución de Ecuador, los derechos de la Pachamama. ¿La Pachamama es la naturaleza? No. La naturaleza para nosotros son recursos naturales. Es un objeto. La Pachamama es un ser viviente
que nos une al cosmos, en que su sangre hace parte de nuestra sangre, y que ahora la distinción entre naturaleza y nosotros no hace mucho sentido. Y eso es un concepto totalmente novedoso, pero que de nuevo tenemos raíces en el occidente que podríamos también usar. O sea, el norte tiene que aprender a desaprender las teorías dominantes del norte, porque hubo otras que fueron suprimidas. De nuevo, Spinoza, el concepto de la relación entre natura naturata y natura naturans. O sea, miremos propiedad. ¿Por qué ustedes en la facultad de Derecho estudian solamente la propiedad individual de la tierra? ¿Por qué hay tan pocos? Mismo en México, donde hay un derecho agrario muy importante, y donde se está buscando una interlegalidad y una interculturalidad de los derechos. Pero es difícil realmente de manejar conceptos de propiedad colectiva, títulos ancestrales que no están escritos y que los juristas, los abogados no reconocen como tal. Yo ayer estaba con los activistas de La Parota. Ustedes saben que es un movimiento grande contra una represa que quizás va a tener éxito. Son más de 10 años de lucha. Por eso, ¿no? Es muy interesante cómo esta lucha ha usado no solamente el derecho a la consulta después de una reconstrucción maravillosa, porque todos habemos teorizado cosas que vienen de la práctica, y esa es la teoría de retaguardia de que hablo. Las identidades son identificaciones. El pueblo de Parota era campesino, después se quedó indígena, por reinvención propia, para poder instrumentalmente usar la Convención 169. Pero muy bien, pero después utilizó el derecho agrario mexicano para hacer de la consulta algo vinculante. Miren la riqueza de este carácter híbrido de legalidades propias del Estado, contradictorio, de identidades que se cambian para poder lograr el éxito de una lucha. Todo esto exige un conocimiento más rico, más contextual y una apertura más fuerte, digamos, a la gran diversidad. Y por eso yo termino diciéndoles que si nosotros vamos a buscar zonas de contacto, porque ni todo se traduce. Yo no soy indígena, nunca podré ser indígena. Un indígena nunca puede ser como yo o como tú. El problema es que crear una posibilidad de ver las diferencias que no nos impiden de colaborar, que no impide la posibilidad de activar alianzas, articulaciones que nos capaciten para una lucha política que cada vez exige más diversidad y que exige más fuerza. Y nosotros hoy, al contrario de la gente en el siglo XIX, ya no vamos a la lucha por razones extrañas, vamos a la lucha con razones propias. Esto es lo nuevo, y esto, claro, que crea otras posibilidades muy difíciles. Y aquí hay una cosa que les digo, y que también es un problema de desaprendizaje. Es que si ustedes se disponibilizan con estas formas de conocimiento a reconocer el otro, se van a dar cuenta que el reconocimiento está antes que el conocimiento. Nosotros, claro, reconocimiento. Quiere decir, primero conocer, después reconocer. Nosotros hoy, si vamos con eso, como nuestro conocimiento es todavía muy colonial, nos impide reconocer. Esta es la trampa del reconocimiento. Tiene que haber un momento pre-reflexivo de reconocimiento del otro como humano, como presencia, que no está de ninguna manera teorizada, que yo reconozca como otro, que me permita después conocerlo y reconocerlo. Entonces, esto también es un aprendizaje muy, muy difícil, porque esta es una forma de educación popular distinta. Y por eso los contextos en que nosotros podemos aprender van a ser varios. No hay que buscar contextos. Sea un grupo de estudiantes, sea un grupo de campesinos, sea un grupo de jóvenes, son bandas, son lo que sea. Hay todo un campo de trabajo donde se puede empezar a trabajar de esta forma.
Há momentos macro-level que são muito importantes. Uma transformação em Bolívia, uma transformação em Equador, claro, coisas muito importantes para nós em este tipo de tradução intercultural, de uma constituição moderna, colonial, que tem elementos quechua ou elementos aymara. Pero os pactos de San Andrés eram um intento muito forte a também criar interculturalidade dentro da constituição mexicana. Fracassou. Agora, pero quizás é uma luta histórica muito mais grande. Pero por outro lado, há trabalhos que não são de macro level, são de micro level. São de transformações pequenas. Eu he propuesto estes talleres da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Estamos realizando vários, vamos realizar um agora em Bolívia e vamos realizar outro em Brasil. São talleres onde, durante dois dias, 40 pessoas no mais, um terço de intelectuais comprometidos com os movimentos e dois terços são movimentos sociais, organizações ou indivíduos de diferentes movimentos ou organizações. Mulheres, indígenas, ecologistas, gays, lesbianas, o que seja. Porque a ideia é criar uma diversidade para permitir a tradução entre narrativas. Porque é por la narrativa que nós nos movemos. E cada movimento tem sua narrativa. Bem, qual foi a força bíblica de uma narrativa? Como é a narrativa de David e Goliat? É uma narrativa. E David se quis lutar com éxito contra Goliat, não pôde pôr as armaduras metálicas, porque pobrecito, eras muito pesado e não podia caminhar. Mas viu umas pedritas que ele podia utilizar. E com as pedritas ganhou a Goliat. Esta imaginação criativa de las luchas é o que nos exige uma outra epistemologia que parte desde abaixo, ou seja, não pode teorizar todo porque todo é fractal e surge de las luchas. Por exemplo, ayer, quando estávamos falando da parota, as pessoas dizem: como podemos fazer uma sociologia de emergências? Alguns sabem meu conceito. Para podermos ampliar a lucha, estávamos discutindo. Supongamos que hacíamos de la parota o de Viricuta, do pueblo de Irra Rica e outros que estão na lucha, Xerém, zonas liberadas de megaproyectos. Houve nos 70 a ideia em algumas cidades de Europa que eram zonas liberadas de energia nuclear. Supongamos que criamos esta ideia de concepto de zonas liberadas de megaproyectos. Isto pode promover alianças com ecologistas, com ambientalistas, com direitos humanos, com os DESC, Direitos Econômicos e Sociais da ONU, como foi próprio e muito importante na paróquia. Ou seja, sempre com concretos, com exemplos concretos e com lutas concretas. A epistemologia que vos propongo é de retaguardia. Camina com os que vão mais despacio, com os que estão a ponto de desistir, com os que não são vanguardias, os que sabem que têm muitas dúvidas. É algo que nós hoje, para a política, vamos ter não somente partidos, por supuesto, talvez, mas movimentos, presenças coletivas e ausências cúmplices. São os que se quedam em sua casa, que não vão às calles, que não querem ir às protestas, mas que não nos hostilizam, não hostilizam os que vão. E para isso é necessário criar uma hegemonia, uma contra-hegemonia que permita criar essa cumplicidade. Ou seja, é por essa retaguardia de facilitar, por vezes, despolarizando, que é como vocês veem com os exemplos que he traído, despolarizando entre grupos oprimidos ou excluídos e polarizando com o inimigo, com o adversário. Porque o grande problema de nossas lutas por um mundo melhor, o Foro Social Mundial lo ha mostrado, é que nós muito rapidamente polarizamos com nossos amigos e despolarizamos com nossos inimigos. Temos que ser o contrário. E esta é a proposta que les faço para uma proposta que nos dê uma vida digna depois do progresso da barbárie neoliberal e depois da barbárie do progresso. Muchas gracias.